Soy Miquel Silvestre y voy a realizar un viaje en moto por los Estados Unidos. Un viaje de costa a costa, de Florida a California. Y lo voy a hacer para contarte una historia. La historia de la exploración española en Norteamérica. De todos los exploradores que he perseguido en Norteamérica, quizás el que más me ha llamado personalmente, con el que más identificado me he sentido, ha sido con Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Porque él no fue un conquistador, él no fue un hombre de armas, él fue un hombre de paz. He was not a conqueror. He didn't come here to exploit. He did not come here to capture. He came here in order to see the new world. Estas fueron las duras tierras que atravesó Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Su relato es el de un hombre observador, bondadoso, compasivo. Él recoge una escena dramática y patética que podemos considerar el primer testimonio por escrito del raro momento en el que los indígenas sienten compasión, sienten pena por la suerte de los europeos. Los indios, de ver el desastre que nos había venido y el desastre en que estábamos, con tanta desventura y miseria, se sentaron entre nosotros, y con gran dolor y lástima que hubieron de vernos en tanta fortuna, comenzaron todos a llorar recio. Esto fue lo que comió durante muchos meses, exclusivamente higos chumbos, desnudo y sin armas, caminando por los estados actuales de Texas, Nuevo México, Arizona. Sus penalidades no tuvieron cuento, pero todo lo enfrentaba con resignación, estoicismo y un afán de supervivencia inigualable. Por toda esta tierra anduvimos desnudos, y como no estábamos acostumbrados a ello, a manera de serpientes mudábamos los cueros dos veces en el año. La tierra es tan áspera y tan cerrada que muchas veces hacíamos leña en montes que cuando la acabábamos de sacar nos corría por muchas partes sangre, de las espinas y matas con que topábamos, que nos rompían por donde alcanzaban. El río grande que tantas vidas ha marcado. Esta es actualmente la frontera entre México y Estados Unidos, aunque no siempre fue así, porque esto era solo un territorio. Esto era España, la Nueva España. Y por supuesto, quien primero navegó este río en su parte navegable fue un español, Alonso de Ojeda. Esas montañas tan escarpadas de México son la razón por la que Don Shepard entiende que Álvar Núñez Cabeza de Vaca no anduvo en zigzag entre México y Texas, como en algunos mapas se muestra, sino que se mantuvo todo el rato a este lado del Río Grande, en Texas, hasta que llegó a Arizona y desde allí, cuando se acabaron las montañas, ya pasó a la Nueva España. Por tanto, nosotros estamos siguiendo más o menos el camino de Álvar Núñez Cabeza de Vaca y es asombroso pensar que esto se pudiera hacer a pie en el siglo XVI. Creo que Álvar Núñez Cabeza de Vaca nos enseña una auténtica lección moral, ¿no? De cómo es posible relacionarse con el extraño sin verle como un enemigo.